Vice Moreira, usted como vicepresidente de la Fundación Vice, ¿podría decirnos cómo así nace la idea extraordinaria de crear una fundación con una familia muy representativa aquí en nuestro país? Bueno, cuando la fundación se creó, yo todavía no había llegado a este mundo, en el año 60, pero mi abuelo, que fue el fundador, lo hizo en gratitud a lo que la sociedad le había permitido desarrollar aquí en el país. Fue en base a esa creación de riqueza que él tuvo la oportunidad de desarrollar, quiso devolvérselo de alguna manera a la sociedad y para eso creó la fundación. Y hasta este momento, ¿cuáles son las obras más importantes que usted considera en las que la Fundación Vice ha estado presente? En un inicio, la Fundación apoyó la construcción de algunas iglesias. Luego estuvo inmersa en lo que es hospicios para ancianos, ayudando a las personas de tercera edad que no tenían recursos para sus últimos años. Luego, la siguiente generación, o sea, la generación de mi padre y su hermano y sus hermanas, iniciaron lo que sigue siendo el proyecto arqueológico El Brujo. Es un desarrollo en el norte, en la zona de Trujillo, muy importante. Y luego, alrededor de eso, se han venido desarrollando algunas actividades que ayudan a la gente de la zona para poder desarrollar económicamente la zona en base a los turistas que vienen a visitar el complejo arqueológico y otros complejos arqueológicos que hay en la zona. Y hace 3 años iniciamos el proyecto educativo de Chincha. Luego, un proyecto importante también es uno de salud que tenemos en Puente Piedra. Es un policlínico que busca, además de policlínico, busca también apoyar a la población en términos de asesoría familiar, asesoría legal, y una serie de servicios que mejoren la calidad de vida de las personas de la zona de Puente Piedra. Y hoy día estamos celebrando el inicio de este proyecto educativo en Pachacamac, que va a facilitar la educación y va a favorecer, me dice, ¿a cuántos alumnos? Sí, el proyecto está enfocado en capacitar a los profesores y directores de todos los colegios de primaria de la zona rural y periurbana de Pachacamac, que son alrededor de 120 profesores y directores, 13 escuelas, alrededor de 3.000 alumnos. La capacitación es a lo largo de un periodo de 3 años. Además de la capacitación, tiene un componente que es seguimiento en aula para apoyar a los profesores a la implementación de lo aprendido durante la capacitación, ya en la práctica. Tiene algo de apoyo en infraestructura para aquellos colegios que estén con deficiencias básicas como agua, energía. Normalmente vamos a los temas básicos para que por lo menos haya condiciones mínimas para poder llevar adelante las clases con normalidad. Tiene un componente de trabajo con las familias y la comunidad para que apoyen a los chicos en las casas para poder hacer el complemento con las tareas y seguir, digamos, la dinámica del colegio. Y luego hay todo un trabajo de materiales complementarios a los dictados por el Ministerio de Educación, ¿no?, que faciliten también el aprendizaje. Esos son básicamente los elementos que comprenden todo este proyecto de capacitación. Perfecto. Nosotros estamos muy agradecidos con esta entrevista. Muchas gracias. Muchísimas gracias.